Oración del Salmo 23, oración del Salmo 91. Hoy vamos a estar orando con estos dos salmos poderosos y le vamos a pedir a Dios la misericordia para nuestra vida. Le vamos a pedir a Dios que su poder venga a manifestarse en todos nuestros caminos. Con el Salmo 23 le vamos a pedir a Dios que nada venga a faltar. Quizás lo que estabas necesitando en este momento era de sanidad, era de salud, porque estabas enfrentando alguna enfermedad, algún malestar allí en tu cuerpo, y quizás sea una enfermedad incurable para la medicina ya. Lo que necesita es un milagro, una bendición, una victoria. Y le vamos a pedir a Dios que no venga a faltar eso en tu vida. Que el Señor venga a proveer esa victoria. Que el Señor venga a proveer aquella bendición en tu vida. O quizás lo que estabas necesitando era que las puertas se abran, porque los caminos estaban allí cerrados, porque no podías progresar, porque no podías allí avanzar, y necesitabas que los caminos sean abiertos. Le vamos a pedir a Dios que el Señor venga a traer esa bendición, abrir puertas, a traer lo mejor para nuestra vida. Que el Señor tenga misericordia de nuestro vivir y que realmente nada venga a faltar. Puertas de oportunidades, puertas de victorias, de bendiciones para nuestros caminos. Le vamos a clamar a Dios y pedir que esto venga a suceder. Le vamos a pedir a Dios a través del Salmo 91 que el Señor venga a liberarnos de todos los males. Le vamos a pedir a Dios que Dios saque toda maldición, que el Señor venga a quebrar todos aquellos males que quizás ya estaban en la vida de uno, porque uno se daba cuenta que había maldiciones o que habían personas que hicieron algo en contra de uno. Y es lo que le vamos a pedir a Dios, que venga a cortar toda aquella maldición, que el Señor no venga a permitir que aquellos males vengan a prevalecer sobre nuestra vida, que el Señor venga a quitar toda aquella maldición de nuestros caminos y que realmente nosotros podamos ver la mano poderosa de Dios trayendo aquel libramiento, trayendo aquella victoria. Porque ¿quién sino solamente Dios es el que nos puede liberar de aquellas maldiciones que existen en ese mundo? La palabra de Dios no se equivoca cuando decía que el mal anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y lo peor de todo es que nosotros no podemos ver al mal con los ojos físicos, pero podemos darnos cuenta, percibir que el mal anda por allí. ¿Y quién nos puede librar de todo eso sino solamente el Dios Todopoderoso? Por eso le vamos a pedir a Él que nos libre de toda maldición, que corte todo lazo del cazador, que Dios nos permita que la peste destructora venga a tocar en nuestra vida, pero que esos males vengan a ser disipados por la luz de Dios. Es lo que le vamos a pedir a Dios a través del Salmo 91. Por eso estas oraciones van a ser de gran bendición para nuestras vidas, porque son dos oraciones: una para que el Señor venga a proveer y la otra oración para que el Señor venga a protegernos, a librarnos de todo lo malo. Así que va a ser algo extraordinario la bendición que nosotros vamos a recibir en esta oración. Va a ser algo sobrenatural, algo poderoso. La luz de Dios va a manifestarse aquí en cada uno de nosotros. Pero para esta oración me gustaría pedirte que aquí en los comentarios deje el primer nombre suyo y la fecha de su nacimiento. No hace falta que escriban aquí todo su nombre completo, sino solamente el primer nombre y la fecha de su nacimiento. Porque el día que nosotros hemos llegado a ese mundo es un día importante. No hay otra persona igual a nosotros. Somos únicos delante de Dios. Y lo que le vamos a pedir a Dios es que desde el día que nosotros hemos llegado a este mundo, que el Señor venga a sacar todo lo malo. Porque seguramente que hay personas que están sufriendo males desde el día que han llegado a ese mundo. Hay maldiciones que persiguen a las personas desde el momento que han llegado a ese mundo. Y es por eso que le vamos a pedir a Dios que desde las raíces, desde el momento que uno ha llegado a ese mundo, el Señor venga a cortar todo lo malo. El Señor venga a sacar toda aquella maldición de nuestra vida. Y que nosotros realmente podamos ver el libramiento
y la bendición de Dios en todos nuestros caminos. Si quizás la oración que quieres realizar en este día es por algún familiar, entonces puedes dejar el nombre de él, también la fecha de nacimiento, y vamos a orar también por él. Vamos a pedir que Dios, él venga a liberar aquella vida, que el Señor venga a guardarla, que el Señor venga a protegerla de todos los males y que no permita a Dios que ninguna maldición venga a tocar en ellos. Así que vamos a orar con mucha fuerza, vamos a clamar a Dios, porque va a ser grande y maravillosa la obra que Dios va a hacer en todos nuestros caminos. Nosotros vamos a comenzar a orar con el Salmo 23 y después nosotros vamos a hacer la oración con el Salmo 91. Pero vamos a comenzar con el Salmo 23 y me gustaría que ustedes repitan así conmigo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesas delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. Qué maravilloso. Fíjese usted que este salmo no es tan solamente un pedido a Dios, sino que este salmo es una afirmación, es una convicción. Cuando David, él realizaba este salmo, cuando David hacía esta oración, él no tan solamente estaba pidiendo a Dios, sino que él estaba afirmando algo: que el Señor era su pastor y que nada iba a faltar para él. Y es así como nosotros también tenemos que afirmar en nuestra vida que Dios es el que nos guarda, que Dios es a quien nosotros confiamos, en quien nosotros confiamos, a quien nosotros le hemos entregado nuestra vida, a quien nosotros le estamos entregando nuestros caminos, nuestras aflicciones, nuestra batalla, que es a Él a quien nosotros estamos entregando nuestro futuro. Y nosotros también tenemos que tener la convicción y afirmar esto, de saber que nada nos va a faltar, que no va a faltar nada allí en nuestros caminos. Tenemos que tener esta certeza que el Señor nos va a llevar a los mejores lugares, a lugares de delicados pastos, que el Señor no va a dejar faltar nada en nuestra vida, que la providencia de Dios va a llegar. Es muy importante que nosotros pasemos a tener esta convicción de saber lo que Dios, Él va a obrar en nuestra vida. Porque cuando nosotros pasamos a tener seguridad de lo que Dios va a hacer en nuestra vida, cuando nosotros pasamos a tener esta certeza, como David decía: el Señor es mi pastor y no me va a faltar nada. Cuando nosotros también tenemos esta seguridad dentro nuestro, entonces estamos usando la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no estamos viendo. Y lo que David estaba haciendo aquí era usar la fe. Porque él decía: yo sé que nada me va a faltar. Y seguramente que cuando David hacía esta afirmación, él estaba allí enfrentando una gran necesidad, una gran lucha, como la que nosotros estamos pasando también ahora. Pero si nosotros también tenemos esta convicción, esta seguridad de nosotros abrir nuestra boca para afirmar esto y mantener este pensamiento en nuestra mente, de que el Señor no va a dejar faltar nada en nuestra vida, de que el Señor nos va a llevar a los mejores pastos, a las mejores bendiciones, que el Señor va a traer lo mejor para nuestra vida. Si nosotros tenemos también esta convicción, así como David
vio la providencia de Dios. Así como David vio que Dios no lo desamparó, así también nosotros vamos a ver que Dios no nos va a desamparar, que Dios no nos va a abandonar, que el Señor va a estar allí trayendo aquella bendición, trayendo aquella victoria, trayendo aquella providencia para nuestra vida, aquella bendición que el mal quiere impedir que llegue hacia nosotros. ¿Y cómo el mal intenta impedir que la bendición llegue hacia nosotros? Colocando pensamientos de miedos, de dudas, colocando aquellos pensamientos de que uno no va a ser atendido por Dios. Porque cuántas veces quizás no se ha cruzado por la cabeza de uno aquel pensamiento: Dios no te va a oír, Dios, Él no va a escuchar tu oración, tú no eres nadie, Dios no va a responder tu clamor. ¿Cuántas veces uno no ha escuchado aquel pensamiento, aquella voz en la mente de uno? Ciertamente, ¿de quién vino esa voz y de quién proviene esa voz? Es de Satanás, es el mal. Es el mal que nos quiere impedir de que la providencia de Dios llegue a nuestra vida. Y el mal sabe que la única forma de que la bendición de Dios y la providencia de Dios nos llegue a la vida de uno es que uno coloque dudas, es que el miedo esté dentro de uno, es que los pensamientos de incredulidad estén en nuestra mente. Y es por eso que el mal va a intentar de todas las maneras querer hacer que en nuestra mente y en nuestras palabras estén aquellos pensamientos y aquellas palabras de que no vamos a progresar, de que no vamos a vencer, de que Dios no va a escuchar nuestra oración. Pero aquí está nuestra mayor lucha, la lucha que se da en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. Tengamos nosotros la convicción, tengamos nosotros la seguridad de que realmente Dios es el pastor de nuestra vida. Es el Dios que nos va a llevar hacia los mejores lugares. Es el Dios que va a transformar la historia de nuestra vida y que vamos a poder ver grandes providencias del Señor sobre todo nuestro vivir, sobre todos nuestros caminos. Porque aunque hoy nos toque pasar por aquel valle de sombra y de muerte, aunque hoy nos esté tocando pasar allí por aquella grande adversidad, por aquel gran tormento, es aquí, es ahora, es en este momento es que nosotros debemos de tener esta convicción: el Señor no me va a dejar faltar nada, el mal no va a tocar en mi vida. Es esta convicción que debemos de tener en este momento, porque si realmente mantenemos esta certeza, vas a ver la providencia de Dios de una manera extraordinaria. Este es el secreto. Esto es lo que Dios nos enseña a través de este Salmo 23. Que nosotros tengamos la convicción y la certeza, como el rey David también lo tenía, de decir: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Vamos a realizar nuestra oración en este momento y vamos a pedir que nada venga a faltar aquí en nuestra vida. Levanten así sus manos para el cielo, en el nombre de Jesús. Señor, en esta oración que realizamos, basado, Señor, en este Salmo 23, creyendo, Señor, en estas palabras que nosotros estábamos leyendo de este Salmo, nosotros creemos en esto, Padre. Y así, oh Dios, como el rey David, él afirmaba esto, él tenía esa seguridad de que Dios era su pastor y de que nada iba a faltar. Es lo que nosotros pedimos al Señor también ahora. Pedimos al Señor que nada venga a faltar en nuestra vida, que el Señor venga a enviar la providencia, que el Señor venga a enviar la sanidad para aquellos que estaban enfermos, que el Señor venga a enviar la cura, oh Dios, para aquellos que estaban enfrentando enfermedades incurables ya para la medicina. No deje faltar, Señor, la sanidad. No deje faltar, Padre mío, la cura divina en ese cuerpo. Pero restaura, Señor, todo su ser. Levanta, Señor, restaurando los huesos, restaurando la sangre,
restaurando, Señor, cada órgano de su cuerpo. Ah, Padre mío, tú sabes, Señor, el milagro que esa persona necesita ver en su vida. Tú sabes, Señor, lo que ella está necesitando para vencer. Por eso, Señor, de todo corazón te pedimos, ten misericordia, Padre. Ten misericordia, Señor, porque reconocemos, Señor, que nada somos, que necesitamos tanto, Dios, de tu compasión, de tu misericordia en nuestra vida. Pero creemos, Señor, que esta bendición va a llegar en nuestra vida. Creemos, Señor, que el Señor va a enviar allí a nuestros caminos la bendición para nuestra casa, para nuestra familia. Señor, ven a proveer, oh Dios, puertas abiertas para aquellos que estaban allí necesitando la bendición en sus proyectos, en su trabajo, en su economía. Abra puertas, Señor, para que esa persona pueda avanzar, pueda progresar, pueda salir, oh Dios, de aquella situación y pueda, Señor, de aquella manera glorificarte, oh Padre, honrarte, Señor, de todo corazón. Manifiesta, Señor, de tu poder. Manifiesta, Señor, de tu gracia. Y abra, Señor, puertas de grandes victorias, de grandes bendiciones sobre cada uno de nosotros, sobre aquellos, Señor, que en este momento te claman, Señor, te piden de todo corazón que, Señor, venga a protegerlos, a guardarlos, Señor, a librarlos de toda maldición. Y que el Señor venga a guiar nuestros pasos rumbo, Dios, hacia la victoria. Guíanos, Señor. Guíanos, Padre mío, a los caminos de la bendición. Guíanos, Señor, a los caminos que nos van a llevar a conocerte a ti, oh Padre. Guíanos, Señor, a aquellos caminos que nos van a llevar a ver tu gloria en todo nuestro caminar. Porque nosotros queremos afirmar y queremos, Señor, a cada día determinar que el Señor es nuestro pastor y que nada nos va a faltar, y que nada va a faltar en nuestra vida, y que nada va a faltar allí en nuestra casa, y que nada va a faltar allí para nuestra familia. Es eso, Dios, lo que afirmamos de todo corazón. Ustedes que están aquí en esta oración, repitan así conmigo: el Señor es mi pastor, nada me va a faltar. Yo creo en esta bendición. Yo creo en esta victoria. Yo creo y recibo ahora de esta bendición de Dios para mi vida, para mis caminos, para gloria del Padre, para gloria del Hijo y para gloria del Espíritu Santo. Que así sea en el nombre del Señor Jesús. Que así sea. Que la providencia divina venga a estar allí en todos sus caminos. Mire, nosotros vamos a hacer nuestra oración ahora con el Salmo 91. Y esta oración, vamos a finalizar con esta oración y vamos a pedir que Dios libre todo nuestro vivir, toda nuestra casa, nos proteja de toda maldición, de todo daño que existe en esa vida. Por eso le pido que ustedes lean conmigo este Salmo 91, que dice así: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden
en todos tus caminos. En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Qué maravilloso. Cada vez que nosotros oramos con este Salmo 91 es algo tan fuerte lo que uno siente. Porque de tan solamente uno pensar, analizar lo que uno está leyendo, lo que uno está haciendo propia estas palabras. Porque cuando estamos orando con estos salmos, nosotros estamos haciendo de estas palabras nuestras palabras también. Y decir todo esto es expresar tantas cosas maravillosas, tanta bendición en nuestra vida. Y es exactamente lo que estamos necesitando. Es exactamente lo que necesitamos ver en nuestra vida. Es lo maravilloso de esta palabra. Y fíjense cómo dice acá en el versículo 7 de este Salmo, que dice: caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Aquí Dios nos está dando seguridad. Aquí Dios nos está pasando esa tranquilidad de que el mal se va a levantar. Porque nosotros no podemos impedir que el mal se levante. El mal se va a levantar. El mal se levanta en contra de todos. El mal se levantó hasta en contra del mismo Señor Jesús. Imagínense si el mal no se va a levantar en contra de nosotros. Debemos de saber que el mal va a levantarse. Pero la tranquilidad nuestra tiene que ser esta, de saber que el mal se va a levantar, pero va a caer 1,000 de un lado, 10,000 del otro, pero a nosotros no nos va a tocar. A nosotros no nos va a llegar. ¿Y por qué el mal no va a poder tocar en nuestra vida? ¿Por qué el mal se va a levantar y no va a poder tocar en nuestra vida? Porque va a ser Dios el que va a estar allí guardando nuestros caminos, guardando nuestra vida, cerrándonos espiritualmente, protegiéndonos allí e impidiendo que el mal venga a tocar en nuestro vivir, e impidiendo que el mal venga a tocar en todos nuestros caminos. Pero entonces, ¿por qué el mal se levanta en contra de nosotros si sabe que Dios es el que nos está protegiendo? Si sabe que es Dios el que nos está librando. El mal se levanta aún sabiendo que Dios nos libra, porque lo que él intenta hacer es amedrentarnos, es hacernos tener miedo, es hacernos dudar. Porque el mal se levanta con ímpetu, el mal se levanta a veces alardeando de que va a ser algo malo, de que va a prevalecer en contra de nosotros, de que nos va a derrotar. Se levanta de aquella manera, amenazándonos, intentando hacer que nosotros tengamos miedo de lo que estamos viendo y de lo que estamos oyendo. Pero si nosotros nos acordamos de estas palabras, si nosotros nos recordamos de lo que Dios nos está diciendo aquí, que el mal va a caer 1,000 de un lado y 10,000 del otro lado, por más que nosotros veamos que se levante el mal con toda su fuerza, con mucho ímpetu, nosotros vamos a estar tranquilos y seguros, porque sabemos que aquel que guarda nuestra vida no duerme, no descansa. Aquel que nos guarda, aquel que nos libra, está allí siempre protegiéndonos. Aún en el momento que uno está allí descansando, durmiendo, allí está Dios guardándonos y librándonos, protegiéndonos, trayendo el libramiento para todos nuestros caminos. Y esta es la seguridad que nosotros debemos de tener, de que el mal se va a levantar. No lo podemos impedir. De vez en cuando vamos a ver que el mal se levanta, y se levanta con mucho ímpetu, y se levanta queriendo hacernos dudar, queriendo hacernos temer. Pero tenemos que recordarnos nosotros: el mal se puede levantar, pero va a caer 1,000 de un lado y van a caer 10,000 del otro lado.
pero a mi vida no van a tocar. En mi vida no van a tocar. En mi casa el mal no va a tocar. Debemos nosotros de tener esta seguridad, recordarnos de estas promesas, porque esta promesa es la que Dios nos está dejando. Esta es la promesa que Dios nos está dando. Y si Dios nos está dando esta promesa, la vamos a tomar, la vamos a recibir, hagámosla propia, porque realmente Dios nos las ha dejado para nosotros. Ahora nosotros debemos de tomarla y decirla: yo creo, yo la tomo, es para mí, yo la necesito, yo la quiero. No estemos así en aquella duda de decir: ¿será que Dios me va a dar esta bendición? ¿Será que Dios me va a proteger? ¿Será que Dios realmente va a librar mi vida de todos estos males? No permitas esa duda. Tómala, recíbala y di: yo la tomo, es mía, yo la quiero. El Señor me la ha dado y yo la recibo. El mal no va a tocar en mi vida. El mal no va a tocar en mi casa. Porque va a ser el Señor el que va a estar aquí librándonos a través de su misericordia. Porque realmente, ¿quiénes somos nosotros para que Dios nos guarde? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios nos libre? Realmente no somos nadie, no merecemos nada. Pero la misericordia de Dios es tan grande que Dios nos está ofreciendo su protección, que Dios nos está ofreciendo allí la protección para todos nuestros caminos. Mire cómo Dios nos ama, mire cuánto Dios nos ama, de qué manera tan maravillosa, tan extraordinaria. No desaprovechemos esta chance, no desaprovechemos esta oportunidad que Dios nos da de creer y de que podamos nosotros ver el libramiento de Dios en todo nuestro caminar. Vamos a hacer la oración entonces con este Salmo 91 y vamos a pedir a Dios que toda maldición, todo daño venga a ser quebrado de nuestra vida y que el Señor venga a librarnos de toda envidia, de toda hechicería, de todo mal que existe por ahí, que lamentablemente existe en ese mundo. En el nombre de Jesús, levanten allí sus manos para el cielo. Levanten sus manos para el cielo. Señor, en este momento hacemos esta última oración y lo hacemos, Señor, con este Salmo 91, porque creemos, Señor, que las promesas que están en este Salmo, estas promesas que Dios nos está dando aquí, nosotros creemos que son para nuestra vida, porque la deseamos, la tomamos, la necesitamos, Señor, y sabemos que el Señor nos las ha dejado y nosotros creemos que se van a cumplir en nuestra vida. Creemos, Señor, que el mal no va a tocar en nuestra casa, que el mal no va a tocar en nuestra familia. Creemos, Señor, que van a caer 1,000 de un lado y 10,000 del otro, pero ningún mal va a tocar en nuestra vida. Esa es nuestra certeza, Señor, que todas las maldiciones hereditarias, que toda maldición va a ser quebrada desde las raíces, Señor. Por eso, Padre mío, es que hemos dejado allí nuestro nombre y nuestra fecha de nacimiento para pedirle al Señor que desde el día que hemos llegado a ese mundo, que desde el momento que nosotros hemos llegado, que el Señor venga a sacar toda maldición, que el Señor venga a quebrar todos estos males, pero que ningún daño, que ninguna maldad venga a prevalecer en contra de nosotros. Danos, Señor, esta victoria. Danos, Señor, esta gran bendición para nosotros, para nuestra familia, para aquellas personas por el cual oramos y pedimos al Señor en este momento. Guárdalos, Señor, líbralos de toda maldición, protégelos, Señor, de todo daño, protégelos, Señor, de la peste destructora, protégelos, Señor, del terror nocturno, protégelos, Señor, de todos aquellos males que andan rondando allí. Líbralos, Señor, de los accidentes, líbralos, Señor, de las enfermedades, líbralos, Señor, de las envidias, líbralos, Señor, de todo daño, pues creemos y confiamos en este Dios vivo y poderoso que nunca ha fallado y que nunca va a fallar. Confiamos en ti de todo corazón y toda nuestra vida, Padre, todo nuestro ser, Señor, lo entregamos en tus manos con la seguridad, con la certeza, Señor, de que vamos a ver cosas grandes y maravillosas, creyendo, Señor, que va a venir la providencia
y la protección de Dios en todos nuestros caminos. Tenemos esta seguridad, Padre. Por eso te agradecemos de todo corazón por esta bendición, por esta victoria y por este gran libramiento que el Señor derrama sobre cada uno de nosotros en esta oración. Gracias, Padre mío, de todo corazón, para gloria del Padre, para gloria del Hijo y para gloria del Espíritu Santo. Y aquellos que creen digan amén y que así sea, en el nombre de Jesús. La bendición de Dios está aquí con nosotros. Qué gran bendición ha llegado a nuestra vida. Me gustaría que nosotros hagamos este ejercicio de perseverancia. ¿Y en qué consiste el ejercicio de la perseverancia? En que nosotros hagamos las cosas espirituales con constancia, con continuidad. Y es por eso que yo quisiera pedirles a ustedes, si tienen esta fe, que ustedes oren aquí conmigo con esta oración del Salmo 23 y del Salmo 91 durante 3 días seguidos, para hacer este ejercicio de la fe, para ejercitar nuestra perseverancia y para alimentarnos también de esta palabra, porque vas a ver que la victoria y la bendición de Dios va a llegar a nuestra vida y que vamos a alimentar nuestra fe a través de estas promesas de Dios. Así que los invito a que hagamos este ejercicio de la fe. Pero también me gustaría pedirles que, si esta oración ha sido de bendición y si te interesa estar al tanto aquí de las oraciones que realizamos siempre, te invito a que te suscribas acá al canal, porque así, de esa manera, cada vez que ya entramos con la oración, ya YouTube te va a avisar, te va a mandar una notificación y vas a poder estar aquí con nosotros en la oración. Y si esta oración ha sido de bendición, deja un me gusta o un like en ese video. Que Dios los bendiga a todos y será hasta la próxima.